Pero el tipo la moría, ¿no? Se dan como a 10. Además, tenías que hacer un mirar al pedo, ¿verdad?
¿Qué pasa con mi hija? ¿Qué pasa con mi hija? Quédalo. Pintura, pintura, que no tiene que hacer una comprada, tiene que tocar de la boca, venga, no, pintura. Dale, no tengo otra pintura, pero venga, no compra, venga. Está tranquilo, deja, dale, boca pintura, también. Que se me dio el bicho, me quedaba todo el auto, la lava, el amigo todo el día, nosotros tenemos amigos. Boludo, somos seres humanos. Y yo le dije a la mía, porque tenía una rata. Y fue a mí, pará, la concha de tu hermano. ¿Cómo te va? Pero como es amigo, digo, ¿qué rata le va? Ya lo hago, sí, sí, sí. Vamos a hacer lo que es un amigo. Bueno, no lo veo. Entonces, mirá, vamos suicida, ¿eh? Quiero el mismo, León, no quiero el mismo. No quiero el mismo. ¿Qué pasa, mamá? Valentín conmigo, gordo. No nos podemos quedar a buscar la rata, le voy a quedar trompada. La rata puta esa era de este, gordo, ¿no viste que se tiró del auto en el barrio de ellos? ¿Cómo fue lo que va a quedar a usted, gordo? No, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo era pendejo que se le había dicho que tenía un tubo presente en el fumo. Sí, yo me apuntaba con la chica, apuntaba en un frasco. Había lucierna por todos lados. Ahora la que te quedemos. Sabemos que no parece mal, ¿no? Sabemos que no se ve. Es un bicho muy valioso. Valioso, la gente no la busca, no le interesa. Entonces la tipa no prende ni aparte. ¿Por qué salió la tipa de izquierda, boludo? Yo soy un poco ilusionado. Yo soy un poco ilusionado, se me prendo, se me apago. Se me prendo. Quede tranquilo que señor que suena en este país una plata. Mi hijo también era un poco ilusionado. ¿Qué qué? Yo sé que están. Yo sé que están ahí. Yo sé que están por todo lado. Gordo, hazme caso. Buscá el ratón y buscate un buen gato. Thank you.
¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Oh,